tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Cristian Núñez y esto es Sumando Campo. En este espacio de la Estación Experimental Agropecuaria del Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ingeniero agrónomo Dante Joaquín Puello nos comenta sobre la actividad que realiza en la EA del Colorado en pasturas tropicales alternativas para cubrir el bache invernal difiriendo el forraje. Bueno, soy el ingeniero agrónomo Dante Puello y estamos aquí en la Estación Experimental Agropecuaria INTA de El Colorado, en el sudeste de la provincia de Formosa. Bueno, nuestra actividad dentro de la experimental es la de desarrollar y trabajar en la evaluación de pasturas tropicales, pasturas megatérmicas. Estas pasturas tropicales, que es las pasturas en general son la base forrajera de la ganadería en la región chaqueña, tienen una particularidad y es que su producción a lo largo del año está muy marcada en lo que sería primavera-verano, básicamente en verano. Y tenemos un marcado déficit de producción en los meses invernales. Esta estacionalidad a nosotros nos trae determinados inconvenientes en cuanto a lo que es la alimentación sostenida, básicamente de lo que es recría de vaquillona, recría de novillos, y tenemos un bache invernal. ¿Cómo cubrimos ese bache invernal? Bueno, hay distintas alternativas. En los últimos años se venía trabajando básicamente en lo que es diferimiento de forraje. ¿Qué es diferir forraje? Es, como decíamos, que tenemos una marcada producción en verano, entonces a la salida del verano, parte de ese forraje, en lugar de consumirlo, ya que sobraba, se lo dejaba diferido en el campo, clausurado, se clausura una determinada cantidad de superficie del campo para que los animales puedan consumir ese forraje en invierno. Lógicamente, si estamos hablando de un pasto, un forraje que está clausurado, que tiene mucho tiempo de crecimiento, la calidad disminuye, es mucho menor. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado para la provincia de Formosa y toda la región, brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia. Maquinagro, concesionario oficial Massa y Ferguson. Una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia. Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa 88.1. Además, el ingeniero Puello nos comenta otra alternativa para cubrir el bache invernal realizando una reserva forrajera. Otra manera es de que cuando ese exceso de forraje en verano todavía tiene buena calidad, es hacer reserva forrajera. ¿Cómo se hace esa reserva forrajera? Puede ser a través de rollos, o sea, enificación, rollos, pardo, o también está la posibilidad de hacer a través de grano, cosecha de grano, silaje de planta entera. Es una forma de llevar parte de ese exceso de forraje que tenemos en el verano hacia el invierno. Pero eso ya tiene un costo mayor, superior para los productores. Todo lo que sea suplementación, otra alternativa, compra, semillas de algodones, peller y demás,
también es una de las, de las formas que se tiene, ¿no es cierto?, de suplir y de complementar ese bache invernal, pero que tiene un costo. Y por último, la opción de realizar verdeos de invierno, en este caso con la avena. Hay otra alternativa que es la de verdeos de invierno. ¿Qué son verdeos de invierno? Si decíamos que la curva de producción de los pastos nuestros tropicales, sean nativos o sean cultivados, está muy marcada en tener excesos de producción en el verano, el verdeo de invierno lo que tiene la particularidad, ¿no es cierto?, es de que el grueso de la producción, la mayor parte de la producción, se da justamente en ese valle invernal. Ahora, para hacer esos verdeos de invierno, hay que tener en cuenta que hay que tener suelos aptos, hay que tener maquinarias adecuadas como para poder hacer la preparación del suelo y la siembra en tiempo y forma, pero es una forma de tener una oferta forrajera en invierno, por decir, más barata que una suplementación. Hay distintas alternativas, tenemos avena, tenemos melilotus, tenemos raigras. En este caso, estamos en un lote de la experimental, un lote que forma parte de lo que estamos llamando nosotros módulo de invernada intensiva subtropical. ¿Qué es esto? Es un módulo de 58 hectáreas en el cual lo que se trata de hacer es aplicar todas aquellas tecnologías y técnicas que ya están conocidas, la mayoría de ellas difundidas, los productores, pero de tenerlas todas juntas en esas 58 hectáreas y evaluarlo técnicamente, económicamente, desde el punto de vista sanitario, como para que uno le pueda mostrar a los productores cuáles son, no una técnica, sino un conjunto de técnicas que lleve a superar o a mejorar, ¿no es cierto?, su sistema de producción. Entonces, en este caso estamos en una parte de ese módulo 58 hectáreas, en este caso son 10 hectáreas, donde se implantó avena. Entonces, la avena, como decía, es una alternativa para mejorar y para ofrecer una oferta en el invierno, cuando nosotros tenemos una disminución de la producción, cuando tenemos una, si llegamos a hacer una clausura, ¿no es cierto?, de un lote, tenemos una muy baja calidad del forraje ofrecido. Con estos verdeos nosotros estamos ofreciendo no solamente tener mayor disponibilidad de forraje, sino que tenemos un forraje de mayor calidad, porque se trata no de una especie tropical, no de especie megatérmica, sino de una especie de clima templado, donde la calidad forrajera es superior. ¿Esto para qué categoría se aconseja? Bueno, debido a que es una calidad superior, por ahí a las especies que nosotros estamos acostumbrados, por ahí se aconseja para, en el caso de lotes de invernada, donde se hace invernada de novillos para aumentar, ¿no es cierto?, las ganancias de peso en invierno y llegar después a primavera más fácilmente a un peso final de venta, y también para lo que es la recría de la vaquillona. La recría de la vaquillona, la que va a ser la futura vaca, el futuro vientre, ¿no es cierto?, para los campos de cría. Es una alternativa interesante. En caso de avena, hay dos tipos de avena, para que el productor sepa. Van a escuchar que hay avena blanca y avena negra. La avena blanca es muy productiva. En este caso es una avena blanca. ¿Cuál es la diferencia de una y otra, o ventaja y desventaja de una de otra? Es que la avena blanca es muy productiva, pero tiene por ahí un conveniente cuando viene por ahí un poco húmedo el invierno, que tiene problemas de enfermedades de hongo, que en caso de roya. En el caso de la avena negra, es una especie que por ahí tiene, es un poco más cara, pero tiene más tolerancia, más resistencia a la roya. En este caso que estamos hablando de una avena blanca, que es la que se consiguió en el mercado, también tenemos que tener en cuenta que no es un mercado muy, en nuestra zona, digamos, no hay demasiado movimiento, ¿no es cierto?, tipo de verdeos, entonces a veces no es fácil conseguir. Sin embargo, esta avena que ya tiene 30 días, no vemos ningún efecto, digamos, de enfermedades, por lo tanto, contamos, ¿no es cierto?, para este caso y para este año, contamos con un recurso realmente invernal más que interesante. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado, para la provincia de Formosa y toda la región, brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia.
Maquinagro. Concesionario oficial Massa y Ferguson. Una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia. Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa 88.1. A todos los productores lo que nosotros les decimos es que vean, que averigüen, que se acerquen, porque como les decía al principio, no es cuestión de tirar semilla, sino que hay que ver bien, ¿no es cierto?, el tipo de semilla, la época de siembra, la preparación de suelo y sobre todo después lo que es la utilización en sí del recurso para que sea lo más eficiente posible. Hay una cuestión que tiene que ver, digamos, como para justificar, ¿no es cierto?, el costo que puede llegar a tener, porque tiene un costo de laboreo de suelo, tiene un costo de comprar semillas. Si nosotros lo comparamos con ese recurso que tenemos el verano, que lo diferimos, que sale gratis, porque diferir, clausurar un potrero, un lote, ¿no es cierto?, de una pastura que ya la tenemos, es gratuito. Lo único que hay que hacer, ¿no es cierto?, es un alambre como para cerrarlo y clausurarlo. Entonces decimos, pucha, esto tiene un costo adicional. Ahora, si nosotros vemos y comparamos, ya sea a simple vista o si más exactamente vamos y hacemos un análisis comparativo de lo que es la calidad de un forraje y de otro, entonces ahí ya nos damos cuenta cuál es el beneficio adicional que nosotros podemos tener con esto. Yo decía al principio de que cuando nosotros clausuramos un potrero con una pastura que puede ser de muy buena calidad, puede ser gramarrodes, puede ser dicantio, brachiaria, cualquier especie de estas gramíneas tropicales, nosotros clausuramos, o sea, clausurarlo, tiene mucha edad de desarrollo esa pastura, entonces pierde calidad. Se encaña, al tener más caña, comparado con la hoja, va perdiendo calidad, tiene más pared celular, entonces la calidad de ese forraje disminuye mucho. Entonces, si nosotros vemos y comparamos, ¿no es cierto?, esas dos ofertas forrajeras, ese forraje que es abundante, porque fue clausurado, versus este verdeo, que por ahí no tiene la misma abundancia, pero que la calidad, ¿no es cierto?, es muy superior, ahí nosotros vemos la diferencia, ¿no es cierto?, que podemos llegar a tener en la eficiencia, en el rendimiento, en el producto final obtenido. Como les decía, sea requiere una vaquillona que va para futuro vientre o un novillo que va hacia terminación para venta. Por lo tanto, es un recurso más que nosotros podemos contar, ¿no es cierto?, ofrecer para los productores y, como les decía, no es solamente avena, también hay otros verdeos, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a utilizar, puede ser regras, puede ser medilotus, pero que en todos los casos es un beneficio que puede tener, pero que para que realmente sea beneficioso, la utilización, el empleo, la forma de hacerlo debe ser la correcta. Y para ello es que nosotros estamos dispuestos y disponibles como para poder atender sus solicitudes. Auspician este programa. FEDEC, Nutrición Animal. Nace un nuevo proyecto desde la ciudad del Colorado para la provincia de Formosa y toda la región, brindando asesoramiento e insumo. FEDEC, Nutrición Animal, alimentando el futuro ganadero de nuestra provincia. Maquinagro.
Concesionario oficial Massa y Ferguson. Una empresa formoseña para formoseños y para quienes creen en la provincia. La atención y servicio marcan la diferencia. Visítanos www.maquinagro.com.ar. La fuerza de un líder. Sumando Campo, un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrará información técnica sobre recursos naturales, producción animal, producción vegetal, huerta, clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, todos los sábados, por Radio Formosa, 88.1. Llegamos al final de este espacio. Pueden contactarse con nosotros a los siguientes números de teléfono: 0374-480-004-480-005 o por correo electrónico a la dirección eaelcolorado@inta.gob.ar o por las redes sociales buscándonos como INTA El Colorado. Gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana. We'll be right back.